Buen día. En gran medida, el vídeo ayuda a que me centre en lo que coido que debe hacer. Comparto o que dio vídeo o que afirma respecto al salto cualitativo que significó a CIGA, pero fundamentalmente que se trataba y se trata y se tratará en un futuro de un proyecto colectivo. De todos y todas, de miles y miles de personas, muchas de ellas en sus empresas en condiciones difíciles, porque no es solo trabajo a jornadas longas, sino a veces a situación de verdadera opresión que existe dentro de las empresas. No creo que eso sea una causa del pasado. Pero este proyecto colectivo, que nació allí por 1973, como consecuencia de las folgas de 72, de esas grandes folgas que hubo en nuestro país, heroicas, que nació allí por el año 1973, en la primavera, cuando se constituye a Frente Obreira de UPG, detrás de una concepción que implicaba que para a liberación nacional y social de nuestro país teníamos que construir poder popular en todos los ámbitos, o sea, que era fundamental la complicidad social de todas las camadas populares, en aquel momento las más importantes, o movimiento obreiro, o agro, pero también o movimiento estudiantil y o ámbito de la cultura. Y sobre eso fijemos un esfuerzo especial. Y así nacieron los primeros sérmolos sindicales, nació ASOG, AUTEG, SEGATM. Constituimos a INEGA y tuvimos el primer debate importante. Si teníamos que constituir o no una central sindical. Había compañeros que pensaban que no debía ser así, que no era el momento. Pero ya comisión y UGT ya existían y uso ya viña de antes. Y fue un acerto facela. Si no use, se cadra, no hubiéramos llegado a ser lo que somos. Pero trouxo seu debate. Y seguimos avanzando. Y tuvimos que tomar una actitud frente al pacto de Moncloa, que significaba un recorte importante en el ámbito de los salarios. Pero implicaba mucho más, implicaba sacrificar un movimiento obreiro para garantir un determinado a Constitución de 78 y que siguiera, como siempre, a explotación de clase. Significó debilitar un movimiento obreiro, a tal punto que empresa a empresa se elevó debate. Por un lado, nos pidiendo, nos y otras centrales sindicales que aparecían en aquel momento, pidiendo que se romperan esos topes. Y por otro lado, comisión y UGT defendiendo mantelos, que se limitaran los salarios, que los trabajadores pagaran los costes de la democracia, y no que la democracia favoreciera a los trabajadores y cambiara la realidad social. Y ganamos en buena medida esa batalla, porque hasta ese momento la mayor central sindical de nuestro país era Comisión y por primera vez aparecía una alternativa distinta y conseguimos un 10% de delegados sindicales que nunca pensábamos que íbamos a tener las primeras elecciones. De aquello que nacera de un grupiño muy pequeño de personas que, como dicen, viñan de UPG, de Galicia Socialista, de Organización Obreira, gente que no militaba en otras organizaciones. Y en ese proceso de loita contra los pactos de Moncloa, nos aglutinamos más fuerzas sindicales. Y a INEGA se unió con la CTG y luego con la CSG. Nos ampliamos. Y no año 1984, en pleno proceso de reconversión, volvimos a atrevernos y decir que era posible una folga general no país cuando todas las demás centrales sindicales decían que no, que no. Y de nuevo hubo debate dentro de la central porque eran situaciones vivas.
sobre as que había que responder de unha maneira e de outra. E a folga, esa primeira folga, foi un éxito, non porque parara todo o país, senón que paramos moito máis al lado que nos éramos, e houve cidades como Ourense, en pleno interior do país, que parou enteira. En pocas palabras, porque non me vou estender moito máis, que a construción da nosa central sindical tuvo como fin transformar esta sociedade, e que dimos esas batallas no ámbito sindical, pero tamén no político, no institucional, na loita das ideas, na capacidade de iniciativa, porque todo iso é un conxunto. Se non ganamos o pensamento, a maneira de pensar, o proxecto, se a xente non ve o noso como un proxecto de futuro, nunca llegaremos ao capital e nunca teremos capacidade suficiente como transformar de base a realidade social. Ganaremos loitas pequenas nas nosas empresas, ali onde teñamos forza. Todo iso foi o que nos moveu a facer este proxecto. E vou ler 4 ou 5 cousas e remato. Que nacimos para construir poder popular, para crear unha organización de masas en todos os ámbitos, para que a clase traballadora tuvera un papel central nas reivindicacións e na transformación social. E iso implica participación e protagonismo. Protagonismo. Ter capacidade para tomar iniciativa, conseguir a complicidade social para que a movilización sea máis forte e consciente, ganar a loita das ideas, ter unha política de alianzas para abrir un sistema, para abrir fendas no sistema, aillalo todo o que poidamos e determinar, cando menos, ou colocar os temas fundamentales na sociedade. Todos esos problemas, todas estas cuestións coas que nacemos hai máis casi 50 anos, alá polos anos 73, en pleno franquismo, siguen estando vixentes, con unha diferencia, que hoxe somos a primeira central sindical en delegados, somos a primeira central sindical en afiliación, somos a primeira central sindical en capacidade de movilización e, sobre todo, somos a central sindical que está primeira en todos os lugares no combate por unha defensa mellor da clase traballadora e a liberación da nosa terra. Moitas gracias.